Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Como pueden ver, este es un video un poquito diferente. Se lo voy a dedicar a Chin Han o Kini, como todos la conocíamos. Así que voy a estar narrando un poquito el proceso del dibujo. Voy a hablar un poquito de ella, supongo. Sinceramente, no tengo planeado esto. Pero eso, espero que les guste mucho. Y bueno, Kini era una artista china de 29 años que se caracterizó por mucho tiempo por pintar galaxias en sus personajes. Y bueno, yo elegí este dibujo porque es uno de los más representativos. Y bueno, hace algunos años este dibujo fue viral en las redes sociales, más que todo en YouTube y en Facebook, porque Instagram no se usaba mucho y tampoco se le podía dar mucha visibilidad a los artistas porque era muy complicado compartir los trabajos y todo eso. Así que bueno, puede que haya personas que estén viendo este video que no supieran quién es Kini, pero que ya han visto este dibujo. Porque como les digo, llegó a los ojos de la mayoría. Era el speed paint donde ella pintaba con acuarelas. Y sí, creo que todos lo vimos en su momento. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es utilizar acuarelas de pastilla. En mi caso voy a utilizar dos de la misma marca. Las probé en este video por si quieren ir a verlo. Pero básicamente es eso. Las más chiquitas tienen pocos colores pero son más pro. Y las que tienen varios colores tienen colores más potentes. Pero no las he usado porque no permite trabajar por capas. Así que vamos a utilizar primero las pro. Y después vamos a comenzar a utilizar las otras cuando necesitemos colores muy intensos. Entonces lo que comencé a hacer fue dar una ligera capa en todo de los colores base. Es decir, el magenta y el azul. En este dibujo solo se utilizaron dos colores y el negro para dar un poco más de profundidad, pero sí, este rosadito y un color azul que van a ver más adelante. Y bueno, volviendo al tema de Kini, al principio utilizaba mucho las acuarelas, después comenzó a mezclar una especie de digital y tradicional, es decir, hacía sus dibujos y después los coloreaba digitalmente, pero siempre mantuvieron el aspecto de acuarela. Y bueno, para los que no saben, Kini es ilustradora y también animadora digital. Les voy a dejar en la descripción un link de animación que hizo por si quieren ir a verlo, pero eso, así que a pesar de que era animadora y sabía pintar en digital y todo eso, lo hacía muy poco. Y bueno, puedo llegar a asumir que le gustaba mucho el aspecto tradicional y por eso no lo cambió, pero bueno, era una crack y no se tenía que ir tan rápido. Bueno, no quiero hablar mucho de las cosas que pasaron o datos específicos porque supongo que ya hay videos hablando de eso. Simplemente quería dedicarle un video y que se quedara aquí para siempre o para el tiempo que dure YouTube. Vean, yo siempre admiré a esta chica por la fuerza que tenía, es decir, yo me quejaba de problemas pequeños y todo eso, pero ella siempre tenía fuerza y seguía adelante. Vean, ella tenía una condición del corazón que no le permitía desenvolverse al 100, siempre tenía que estar medicada y al principio tenía dos operaciones al corazón, después tuvo tres y una cuarta. Y yo decía como que, ala, qué crack. Y bueno, para hacer un resumen de lo que pasó, a Kini le diagnosticaron cáncer meses después de su cuarta operación al corazón. Y bueno, al principio tenían esperanzas de que fuera un mal diagnóstico, pero se confirmó y estaba en etapa 4. Y cuento esto solo para que ustedes sepan qué fue lo que pasó, pero no me quiero extender tanto en el tema porque, como les dije, quiero hacer este dibujito para ella. Pero en la descripción les voy a dejar todo lo que pasó y eso por si quieren ir a leerlo. Así que nada, vamos a seguir con el proceso. Y como pueden ver aquí ya estamos bastante avanzados. En este punto estoy utilizando las acuarelas malas que les dije. En realidad no son malas, simplemente no están diseñadas para esto. Pero sí, el problema de esas acuarelas es que la transparencia no es muy buena. Es decir, dejan capas muy gruesas encima. Y después utilicé wash. Este wash es malísimo. De hecho, yo había grabado un video con ellos que nunca subí porque no me gustó para nada el resultado y aún así intenté usarlo y, como pueden ver, lo borré con agua porque no me había gustado. Pero bueno, en esta parte lo que estoy haciendo es que agregué un poco de negro al azul que utilizamos al principio para empezar a dar profundidad a todas las zonas que necesite. Porque a pesar de que se ve bonito, todavía no se ve como un aspecto de galaxia. Porque recuerden que la galaxia es oscura y tiene luces y todo eso. Así que lo que quise agregar fue un poco de contraste entre las líneas negras, las rosas y las celestes. Y bueno, después de eso esperé a que se secara. Un tip que les puedo dar es que si su acuarela está muy húmeda y ustedes están trabajando de noche, que es muy complicado que se seque, pueden utilizar una secadora de pelo, es muy fácil. Pero quiero hacer esto en otro video porque hay una manera errónea de usarla y una manera correcta que no va a afectar tu dibujo, así que sí, más adelante voy a estar haciendo ese video. Pero bueno, como pueden ver en la pantalla, ya estoy en la parte que más me gusta, o al menos me gustó un montón en este video. Vean, ustedes saben que normalmente yo no utilizo líneas negras ni muy fuertes, pero este dibujo lo ameritaba porque, como ustedes pueden ver, utilizamos colores muy potentes, entonces una línea clara no se iba a ver en las partes oscuras. Y con esto logré que los ojos resaltaran un montón, logré delimitar bien toda la línea. Y bueno, yo pongo la línea al final porque si la pongo al principio me confío, ya no pinto tanto porque la línea tiende a engañarnos.
Es decir, que si hacemos nuestro line art excelente al principio, no vamos a esforzarnos tanto en el dibujo. Así que lo que yo hago, ya les había dicho antes, es pintar hasta que el dibujo se vea definido solo con la acuarela. Y después de ese punto puedo poner la línea, que sé que va a ser un elemento más en el dibujo y no va a depender al 100% de ella. Pero bueno, me despido hasta aquí. Los dejo con una musiquita bonita que ustedes pueden escuchar en videos anteriores. Y que en el principio utilizaba mucho, mucho, mucho este tipo de música, porque siempre me gustó mucho la melancolía que transmitían los videos de Kini. Pero eso, espero que les haya gustado mucho este video. Y bueno, hasta la próxima.